Los más
bailado. No vamos a dejar que baje el ritmo en una noche como la de hoy. A pesar de que es lunes, no te preocupes. Esta semana no hay fiestas, no hay cosas por el estilo. Al menos que yo sepa, igual me estoy equivocando. Fun for me, pipa pu, fun for me. Pipa pu, fun for me. Luego aparecerá la voz telefónica de aquella chica que rapea. La verdad es que muy bien. Sharon, fun for me.
Run For Me, una melodía simpática y un tema que está cada vez funcionando más. Una versión a cargo de Sharon, que está en España. Onda 10, Ruta 10. ¿Y ahora qué toca decir, Fabián? It's your time. Muy bien, estás un poco depre hoy, ¿eh? Se nota que es lunes. No, es que cuesta arrancar y tal. Os comunico que Quique Tejada hace algunos días estuvo en Alemania y me ha estado comentando que contactó con DJ Quicksilver, ¿sí? Habló con él y en principio no hay demasiados problemas para colaborar. Ya vamos a dejar más claro más adelante a qué nivel, pero está la cosa más o menos bien. Quicksilver, un auténtico bestia de las mezclas, de las remezclas, de las producciones también, por qué no decirlo. Por ejemplo, ha revivido, renacido, ha rehecho, ha remezclado el Give It Up de Goodman para este verano. Y Fabián Salvador creo que quiere remezclar algunas palabras ahora mismo. No, aparte de remezclar algunas palabras, quiero dar una anécdota. Que DJ Quicksilver va a estar de gira muy pronto por España. Sin que, si alguien está interesado, ya sabe, que nos hable por teléfono. Quicksilver, en directo, si te gusta, pues nos llamas. Nos llamas por teléfono. A los teléfonos, los mismos del club, ¿sabes? Es el club It's Your Time. Pues llamas por ahí, igual, te lo mandamos por correo a Quicksilver. Ah, mira, aquí tengo un Quicksilver, no. Venga.
The Good Men, la remezcla de DJ Quicksilver para el verano 96. Oye, que no estuvo nada mal la presentación y el lanzamiento de este tema en su momento. Y ahora Quicksilver quiere revivirlo. Atención, comunicación directa con el departamento de producción, por favor. ¿Tienes alguna carta preparada? Pues la verdad es que no. Estamos leyendo una revista muy bonita, que son unas chicas muy guapas, como usted puede observar. Observe. ¡Ostras! ¡Oh! Observe, capitán. Bueno, bueno. Capitán. ¡Es mi prima! Sí. Puertas y rapas. Vale, vale. Abriendo el crochet. Ya tengo carta. A ver, capitán. ¿Tú qué sabes tanto, Tony? ¿Qué es el crochet? ¿El crochet? Pues, hombre, sé, pero no llego hasta ahí. El crochet supongo que será un crochet que está en la puerta, ¿no? Un crochet, vale. El crochet. Ya estamos hartos de hacer preguntas y de lanzar preguntas de aeronáutica por antena y que no recibamos respuesta. Sí, un amigo nuestro, creo que se llamaba Joaquín... Jacinto Joaquín Espinosa. Sí. Nos llamó y nos dijo que significaba Min Mom. Luego pedimos otro día qué significaba Landing Gear. Marcha de aterrizaje, ¿no? El tren de aterrizaje. Y bueno, y dentro de poco tendremos además un DJ, que es DJ y también técnico de vuelo a la vez. O sea, pegaremos un lavado mental. Que ya veréis. No tenemos cartas, pues, ¿no? Muy mal, ¿eh? Sí que tengo carta, va. Bueno, la gente ahí pierde su tiempo, o le invierte, mejor dicho, escribiendo una carta y luego nosotros no nos hacemos eco de ello. Adelante, Fabián. Hola, Tony y compañía. Me llamo Pedro y soy un hermano del ritmo de 25 años que os escribo desde...
fucking. Make it funky. We'll be right back.
Thank you.
Gracias.